¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Po! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Ya está la venta Days Gone. Y con ello han llegado los análisis del videojuego, el cual la media de los análisis recibe un total de un 7. ¡Para vosotros, perdedores! Ya hice un vídeo anteriormente que Days Gone iba a ser una decepción absoluta. Y las notas, amigos, me han dado la puta razón. Y es que la gente se pensaba que este juego iba a ser una especie de The Last of Us o que iba a tener la calidad que hacen los juegos de Naughty Dog. Pero ni mucho menos, todo el mundo sabía que este título iba a ser un auténtico fracaso. Y así las notas me lo han confirmado. Es uno de los peores exclusivos de PS4. Os voy a leer una pequeña reseña, ¿vale?, que hace 3 de juegos. Days Gone. Hay muchas cinemáticas, muchísimas. De hecho, tanto es así que en algunas misiones te hacen recorrer 2,5 kilómetros en moto. Sí, solo para ver una cinemática. Para vosotros, jugadores. Atentos porque sigue. No tengo problema con las escenas de vídeo si están bien medidas y me cuentan algo interesante. Y jamás me vais a pillar en un renuncio diciendo alguna estupidez del calibre de que las obras de David Cage, por ejemplo, no son sino películas. Ojalá el problema de Days Gone fuera su proporción de secciones de vídeo, secciones de gameplay. Lo que realmente juega en su contra es que pocas veces me interesa lo que se me está contando y aún así se abusa de su exposición de escenas de vídeos. Las misiones son muy pero que muy repetitivas. La IA de los personajes es patético. O sea, realmente este juego ya lo venía diciendo yo, amigos, que iba a ser un total fracaso. Los fanboys de Sony me venían, ¿vale?, criticando, diciéndome que yo era un hater cuando decía, ¿vale?, que ni mucho menos este juego iba a ser una obra maestra. Que me tachaban de hater cuando decía que este juego iba a ser un total fracaso. Que me tachaban de hater cuando Bain Studios, ¿vale?, el estudio que ha desarrollado este peor exclusivo de PS4... no era un estudio grande, ¿vale? Y que me tachaban de hater cuando decía que este juego iba a ser un total fracaso porque Bain Studios no es Naughty Dog. Y ahí tenéis las reseñas, amigos, y los análisis dándome la puta razón, amigos. Days Gone es una auténtica decepción. Uno de los peores juegos exclusivos de PS4. Los fanboys de Sony se pensaban que este estudio era Naughty Dog y se pensaban que este título se iba a llevar una media de un 9 como nota. Cuando ha sido todo lo contrario, que la media de que le han dado de nota a este título es de un triste 7, amigos. Un triste 7. O sea, realmente yo ya lo sabía, que este juego no merecía comprarlo de su lanzamiento ni de coña. Un montón de bugs, una historia que no convence, una IA que es de risa y realmente es un juego genérico de zombies que realmente no merece la pena a un precio de 60 o 70 euros. Pero claro, aquí el hater soy yo y ni mucho menos, yo solamente digo la verdad y la razón. Jamás me veréis criticar cuando salga The Last of Us Parte 2, el cual es un título que yo espero muchísimo. Sé que Naughty Dog va a hacer una auténtica obra maestra y va a superar con creces la primera entrega de The Last of Us. Pero yo ya sabía que este título, Days Gone, iba a decepcionar a todo el mundo. Y las notas me han dado la razón, amigos. Es un juego que no merece absolutamente nada la pena y menos gastarse 70 euros en este título. Realmente sé que dentro de un mes este título ya estará a un precio de 30 euros, el cual creo que ya merecerá mucho más la pena. Pero gastarse 70 euros en un título genérico que no aporta nada nuevo, que tiene un montón de bugs, una IA horrible y una historia y unos personajes nada carismáticos,
realmente solamente se pueden gastar 70 euros en este título los verdaderos fanboys de Sony, amigos. Ahora, ¿qué me vais a decir, fanboys de Sony? Ahora que habéis visto que este título ha sido una decepción mundial con una nota de media de 7, ¿ahora no me vais a dar la razón, fanboys de Sony? Ya lo dije en un vídeo anteriormente que este título iba a ser un total fracaso y las notas me han dado la razón, amigos. Os lo dije que era un título que no merecía nada la pena, y no porque sea hater de Sony, sino porque se veía venir de lejos que este título iba a ser un total fracaso, amigos. La gente se pensaba que iba a ser una especie de The Last of Us, y ni mucho menos. No tiene la calidad, ni el carisma, ni la historia del The Last of Us. Y Bane Studios obviamente no es Naughty Dog. ¡Adiós!